Eso así. Señores, mire, hoy no voy a dar descarga. Yo lo que voy a dar es consejos. Porque estamos... ¿A cuánto estamos de las elecciones, Héctor, más o menos? Pues estamos el martes que viene ya. Este martes, mañana no, el otro martes. Seis días, ocho, siete días. Ocho días más. Más o menos. Sí. Señores, miren, yo les voy a pedir a todos los políticos y a los que no son políticos también. Mire, tienen que coger las cosas con calma. ¿Qué pasó? Héctor, tú sabes que está la cuestión esta de la UTIER. Ay, bendito. Sí. Que señoras y señores... O sea, yo que quería y creía que esto no era algo como político, pero mire, la UTIER ahora mismo le está haciendo daño al pueblo de Puerto Rico. Porque como dije el viernes, 4.500, casi 4.600 unionados. Y entonces ahí usted lo que ve son cuatro gatos y más nada. O sea, ¿por qué? Porque la mayor parte de las personas... de los unionados, de la UTIER, no están de acuerdo con esta, con este movimiento que aparente y alegadamente tiende a ser uno político. Claro, claro. Y el viernes aquí, señoras y señores, tuvimos a Alejandro García Padilla. No quisimos entrar en nada de política porque pues fue algo que lo invitamos acá para por lo menos, mire, relajarnos un ratito y chévere, y él nos relaja a nosotros y todos nos relajamos. Pero, señores, miren esta foto. Miren. Sí. O sea, ahí está toda la gente de la UTIER. Sí. Y esas son la gente que está ahora, don Alejandro García Padilla y a don Cox Alomar, que también está ahí. Esas son la gente que está tentando contra el pueblo de Puerto Rico, don Alejandro. Si se llega a cortar la luz y etcétera, etcétera, o a haber un sabotaje. O sea, son ellos y usted está ahí al lado de ellos. Y según le decimos una cosa, le decimos siempre la otra. Pero no puede ser que ustedes estén entonces en contra del pueblo de Puerto Rico. Esto es una huelga que es una huelga ilegal. Son los más que ganan, don Alejandro, y usted lo sabe, y Cox Alomar. ¿Y cómo entonces ustedes se van a ir en contra del pueblo de Puerto Rico? Y a destiempo. Exacto, a destiempo. Presionando a ocho días de las elecciones. Hay otras fotos más. Déjame ver esta foto. Mire también ahí. O sea, sacando partido político, doña Carmen Yulín Cruz Soto. Y entonces después está allí, mire, debajo de la A y de la D de dedo. Ahí, mírelo ahí. Éntrale ahí. ¿Quién es ese que está ahí? Ese es Luis Vega Rap. Okay. Éntrale al que está a la derecha. Ahí, debajo de la A y debajo de la D. ¿Quién es ese? Ese es Luis Vega. Ese es don Luis Vega Ramos, representante de los populares. Representante, correcto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y aquí lo que habría que preguntar es si ellos estuvieran en el poder, los populares, si a ellos les gustaría que a ocho días de las elecciones la UTIER hiciera una huelga y que los PNP estuvieran apoyando eso. Yo creo que eso no se debe hacer con ningún gobierno, con ningún partido. Entonces, miren eso. Esto no es ningún chiste, doña Carmen Yulín. Esto no es ningún chiste. Eso es así. Estas personas de la UTIER ilegalmente están atentando contra el pueblo de Puerto Rico. Quieren que nos suban la luz. Y vamos a suponer que por esas casualidades de la vida, vamos a suponer que don Alejandro García Padilla gana las elecciones. Le van a hacer la vida cuadritos. Por eso, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo le digo en este momento, yo le digo en este momento a don Luis Fortuño que no claudique. No. Hay que defender al pueblo de Puerto Rico, porque después, qué bonito, nos van a subir la luz a nosotros. Tan sencillo como eso. No, y le digo, Mike, con su permiso, como hay, Dios quiera que no pase nada. Bueno, yo espero. En el evento, me refiero a un acto de sabotaje, porque ese sería catalogado entonces como un acto de terrorismo. Claro. Y usted sabe cómo está la cuestión con el Homeland Security. Pues claro que sí. O sea, que serían puertorriqueños, padres de familia, que irían presos quizás para toda la vida. Pues, ¿okay? Entonces, todo el mundo con sueldos bajitos y esto y lo otro, y todo es austeridad por el momento, y entonces, no, la UTIER quiere un montón
un montón de billetes. Pero ¿a costa de qué, señores? ¿A costa de qué? No vamos a hacer vamos a sacrificarnos todo el mundo. Aquí bailamos todos o rompemos la vitrola. Eso es así. Pero yo le digo a don Alejandro García Padilla que tiene que alejarse de eso, porque entonces estar con esta gente es, don Alejandro, estar en contra del pueblo. Y el pueblo es popular, PNP, independentista, PPT, de PPR, del MUS, del PIB, de cuanta cosa hay. Así que no. Eso, don Alejandro, no le ha gustado al pueblo de Puerto Rico. Tan sencillo como es. Como estrategia, es fatal. Aquí hay que tener vergüenza. Eso es así. Aquí hay que tener dignidad, integridad y verticalidad. Muy bien. Señoras y señores,